Hola, ¿qué tal? Para Emblemas de México, el día de hoy les tenemos la siguiente información. Por la escasez de agua que vive la Ciudad de México, debido al sismo ocurrido el pasado 19 de septiembre de 2017, en la delegación Iztacalco se continúa atendiendo la demanda de agua en las diferentes colonias que componen esta demarcación iztacalquense. De una manera eficiente y de manera gratuita, se está llevando a cabo el servicio de agua potable a través de pipas. Nuestro medio de comunicación tomó imágenes en video en la colonia agrícola oriental cuando vecinos de esta colonia fueron abastecidos de este recurso natural tan necesario para nuestra vida cotidiana. El jefe delegacional en Iztacalco, Carlos Estrada Meraz, ha tenido el cuidado de abastecer de agua potable a los iztacalquenses, y cabe destacar que durante su gobierno el delegado Carlos Estrada ha fortalecido la infraestructura de agua en esta delegación, ya que el 23 de mayo del presente año inauguró la planta potabilizadora Río Hondo en la colonia agrícola Pantitlán, y se está culminando el pozo de agua en el mercado Río Frío en la colonia Ramos Millán, convirtiéndose en el primer delegado en Iztacalco que fortalece el sistema hidráulico en esta demarcación, creando plantas potabilizadoras y pozos de agua, informó para Emblemas de México Daniel Cruz Benítez. Nos vemos en la siguiente cápsula informativa. Muchas gracias.